Yo amo Biblia. I love the Bible. Yo amo Iglesia. I love the church. Yo amo Jesús. I love Jesus. And yo amo tortilla. And I love tortillas as well. Carne asada. Oh, yeah, burrito, yeah. You name it. Yes. Yeah. Oh. We pray for it and vámonos. I know. Great, yes. Hallelujah. Yes, yes. Oh, yes. I really love Spanish food. Me gusta la comida hispana. Ukrainian food is different. Es un poco diferente. But my wife Irina and myself, we are glad to be with you today. Pero estamos aquí bendecidos, la esposa Irina y el hermano Víctor estando con ustedes esta mañana. You know, I spoke a little Spanish. I spoke a little Spanish. Hablé un poquito español. You know, a few different languages. Hablo diferente, un poquito diferentes lenguajes. Ukrainian, Russians. Ruso, ucranio. Poland. Poland. A little bit English. Un poquito inglés. But I believe you will understand me today. Pero yo creo que tú me vas a entender esta mañana, amén. I'm still learning English. Todavía me gusta el inglés. I'm still learning Spanish. Estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo español. But I believe we will have great time. Pero vamos, creo que vamos a tener buen tiempo esta mañana, amén. I want to thank Jan Grohl who dancing and you know, not singing, but I believe in heart, singing for the Lord. Okay. Y gracias a las que dieron la danza, creo que con todo el corazón estaban alabando al Señor. Fue de bendición. Gracias, and God bless you. Thank you. Dios les bendiga. What a wonderful day. Es un día glorioso. What a wonderful setting. Qué bonito se mira todo. In the beginning, I want to also thanks to your pastor. También quiero agradecer a Pastor Muñoz, who allowed us to come today as a missionary, que nos dio la oportunidad de estar aquí esta mañana como misioneros, and share our hearts, y compartir nuestro corazón. Thank you for continue your services like in this unusual set. Gracias por continuar su servicio, aunque es inusual lo que se está haciendo aquí afuera. A lot of churches cancel the services, and I understand. Otras iglesias cancelaron el servicio. But you are still find the way. Aleluya, para ustedes como quiera consiguieron la manera. Fellowship, church is a para fellowship. Church is communication. Es comunicación la iglesia. You know, Irina and myself, we were born in Ukraine. Su esposa Irina y el hermano Víctor nacieron en Ucrania. The former Soviet Union. La Unión Soviética, la formada Unión Soviética. We live over there over 30 years. Vivimos allá más de 30 años. Our church was underground. Nuestra iglesia fue bajo tierra, pero va a explicar ahorita lo que significa bajo tierra, ¿eh? We didn't have Bibles. No teníamos Biblias. There was no Bible schools. No había escuelas bíblicas. But you know, pero sabes, church was prohibited. La iglesia to come era together. Prohibida. But we found the way, pero encontramos una like manera, you are today. Como tú encontraste and we esta worship mañana. God every Sunday. Para glorificar al Señor cada domingo. Come together. Para venir juntos. Escape from police, from KGB. Allá tuvimos que escapar de la policía, de la agencia secreta. But come together and worship God. Pero para venir juntos a adorar al Señor. Because our God is worthy to be glory. Porque el Señor se merece our toda God alabanza, is worthy toda gloria. To be praised. Se merece toda Hallelujah. Gloria, alabanza. Hallelujah. In any situation. En cualquier situación. In any circumstances. Y en cualquier circunstancia. Oh, we thank God. Hay que siempre darle gracias for a Dios. Each opportunity we have in our lives. Por cada oportunidad que nos dan de estar en la vida to worship nosotros, him. Para bendecirlo, para to give him praise. Para darle gloria. And thank you for coming today. Y gracias por venir esta mañana. Thank you that you're not afraid that you will get something. Gracias porque no te dio miedo que vas a agarrar algo. You know the Russian word corona. En Rusia se dice corona. It's a little thing crown. A crown. Es una corona, una corona. And you know, and I usually say to this to the people. Y si, acá siempre le digo esto a la gente. If they ask me. Si me preguntan. You don't fear to get something. Que si no tienen miedo de agarrar algo. I said no because my corona is in heaven, not here. No, porque mi corona está en el cielo, no aquí en la tierra. And I know that the time will come.
Yo sé que el tiempo va a llegar. And we receive corona. Aleluya, in vamos a tener each la corona en el cielo. Cada uno the de nosotros. People who believe in him. Los que creen the van a who accept him. Los que acepten a Cristo Jesús. Los que lo acepten como Salvador, vamos a recibir una corona de parte del Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Praise the Lord. I came from the family of 9. La familia, vengo de una familia de 9. Irina came from the family of 13. Mi esposa de la familia de 13. By the way, we have 4 kids. Tenemos 4 hijos. And 5 grandkids. Y 5 nietos. But listen to this. Pero escucha esto. Irina's family. La familia de Irina. 13 kids. 13. 13 niños. 45 grandkids. 45 nietos. And one of two, 102 grandkids. 102 bisnietos. Aleluya. Irina's dad, he was a pastor of underground church. El papá de ella era pastor de la iglesia bajo tierra allá. He was persecuted a lot. Fue muy perseguido. But he always stood for his family. Pero siempre estuvo al frente por su familia. And as I see today on this big family. Y como ven hoy en la gran familia. And how he blessed. Y cómo fue bendecido. It because. Es porque. He loved God. Él amó a Dios. He loves church. Él amó la iglesia. And he loves family. Y amó a su familia. I tell you even more. Y te voy a decir algo más. No one of these 45 and 102 kids and grandkids. Ninguno de estos 45 nietos, 102 bisnietos. No one using drugs. Aleluya. No one in a prison. Ninguno está en la prisión. They all worship God. Aleluya. Todos le sirven al Señor. Todos le sirven a Dios. Worshiping God. Todos le sirven al Señor. And I know there is a little kids. Sí, grandkids. Y algunos son pequeños. But kids or grandkids who begin to understand pero God. Pero son niños y bisnietos que ya aprenden a conocer they go a Dios. To church. Van a la iglesia. And they worship God. Y alaban al Señor. This is a blessing. Esto es una bendición. This is a blessing. Esto es una bendición. Because my father-in-law. Porque mi suegro. He was a faithful. Fue fiel. He was a faithful. Fue fiel. To God, fue fiel a Dios, to church, a la iglesia, and to his family, y a su familia. And God blessed him for y Dios that. Lo bendició por eso. As an Assembly of God missionary, como misionero de la Asamblea de Dios, we also want to thank you. También queremos agradecerle. And we do this almost in each Assembly of God church. Y hacemos esto casi en todas las iglesias de las asambleas. Because Irina and myself, we are here today. Porque estamos aquí, mi esposa y yo esta mañana. Because of the Assembly of God missionary. Porque la Asamblea de Dios, los misioneros de la Asamblea de Dios. Preached the gospel in 1924. Wow, que empezaron a predicar el evangelio en 1924. There was two missionaries who was sent to the Russia. Two missionaries. Fueron dos misioneros que fueron enviados a Rusia. Sent it from Assemblies of God. De la Asamblea de Dios de aquí mandaron para allá dos misioneros a Rusia. And God gave them big success for little time. Y Dios los bendijo grandemente en tan poco tiempo. But after that, pero después de eso, you can imagine one missionary. Imagínate un misionero. For 1 year, he planted 1,000 churches. Para un año puso 1,000 iglesias, 1,000 templos. But then after 1 year, pero después del año, because of communists came, porque vino el comunismo, they closed all of the churches. Cerraron todas las iglesias. And sent this missionary to the prison. Y mandaron estos misioneros a la prisión. And 20 years he was in prison. 20 years. 20 años estaban yendo a la prisión. And you can find this history in Assemblies of God history. Y puedes ver esto en la historial de las Asambleas and de Dios. The name of the missionary was Ivan Voronayev. El nombre del misionero era Ivan Voronayev. Ivan. Another missionary. Otro misionero. He came to the western part of Ukraine, Russia, vino that la parte time. Oeste, a Rusia, de Ucrania. And he preached the gospel y predicó el evangelio in a place where my grandpa lived. En un sitio donde vivía el abuelo del hermano Víctor. I remember my grandpa, Andrew. Me acuerdo de mi abuelo, Andrés. You know, it's an interesting story. Es una historia interesante. Because when missionary came to the small village. Porque cuando vinieron los misioneros a la aldea pequeña. I tell you, even today, until today. Te digo que hasta hoy día. There is a village in a forest in Ukraine. Hay una parte en el bosque en Ukraine. And to go to this village, you need to walk
10 kilometers, which is 7 miles by you know, walk. Tienes que caminar 7 millas para llegar a esta pequeña aldea donde era el abuelo de él. And sometimes I think how this missionary find this place. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo estos misioneros encontraron estos sitios, estos lugares? And one day he came to the village. Y un día vino a ese misionero vino a la aldea. But my grandpa, a su abuelo, he was not alcoholic, but used a lot of drink a lot of no era alcohólico, pero vodka or pero tomaba mucha vodka. And he organized his friend. Y organizó un grupo con sus amistades. And they came to the service to kill missionary. Y vinieron al servicio, la aldea, para matar al misionero que había llegado. They took different weapon, not pistol, but piece of metal, piece of wood, and just were trajeron, very aggressive. Trajeron metales, trajeron palos para matar al misionero. But I tell you, in the first service, pero en el primer servicio, because God has different plans, porque Dios tiene diferentes planes, the word of God, la palabra de Dios, as missionary preached word of God, que predicó el misionero la palabra de Dios, the word of God touched my grandpa, la palabra de Dios tocó el abuelo, and he came forward, y él vino hacia and frente, accept Jesus Christ, y aceptó a Cristo, and then his friend came forward, entonces después él lo regó por todos los servicios. Then God called my grandpa to be a pastor of the después, church. El Señor tocó a mi abuelo para ser pastor de la iglesia. He was a wonderful man of God. Era un tremendo hombre de Dios. Always loving God. Siempre amando al Señor. Loving word of God. Amando la palabra del Señor. He passed away. Murió. But I tell you, pero te digo, it was not end of the story. Esto no termina la historia. Today, from my grandpa's side, hoy de parte de mi abuelo, we have 30 ministers. Hay 30 ministros. One missionary, un misionero, who was sent in 1924, que fue mandado en 1924, and the people like you, y la gente como the ustedes, the church like you, sent him, pray for him, mandaron y oraron, and this is result, y este es el resultado, 30 ministers, 30 misioneros, 30 ministros. I tell you, one of my cousin, uno de mis primos, he is superintendent of Assemblies of God churches in Belarus right now. Es superintendente de las asambleas de Dios. Belarus, it's a small country, not Russia, but Belarus. En Belarus, en Belarusia. 1,000 churches. He oversees 1,000 churches. Él está supervisando 1,000 iglesias. Another my cousin. Otro de mis primos. He is assistant superintendent of Pentecostal churches in Russia. Es asistente superintendente también de las iglesias en just Rusia. One missionary. Todo por un misionero. And people like you, who believe in mission. Gente como ustedes que creen en las misiones. Who pray for missionaries? Que oran por los misioneros. I know it's 1924, almost 100 years. Yo sé que 1924 son casi 100 años. But you see how God works. Pero ves cómo trabaja Dios. Sometimes it takes times. A veces toma tiempo. But this is result. Pero este es el resultado. And they reaching today thousands, thousands. Y hoy people están in their country. Viendo a miles y miles de personas en ese país. This is why. One more time, I want to thank you. Esto es porque una vez más quiero darle las gracias. For having us today as a missionary. Para tenernos esta mañana como misioneros. I know my grandpa never been in America. Yo sé que mi abuelo nunca vino aquí a América. But you know, pero, sometimes I think. Pero a veces yo pienso. If he came, si él vendría, had opportunity to come. Y tuviera la oportunidad de venir. Definitely he thanks people. Él se hubiera llevado gente. For sending missionary, para mandar a misioneros, and because of that, y por eso, God changed His plan about him. Y por eso Dios cambió la mentalidad, los planes de él. Maybe he died as an alcoholic. A lo mejor murió como un alcohólico. But because of missionary, pero por un God misionero, changed his life, que cambió su vida. Pastor. Él vino a ser Hallelujah. Pastor en Gloria vez de morir Dios como alcohólico, murió como Gloria pastor. A Dios. Gloria sea al Dios Señor. Le bendiga. Dios te bendiga. Thank you so much. God bless you. You know, I share with pastors in office today, compartiendo con los pastores en la oficina, and I told about a little bit about underground church. Y estaba hablándole de la tierra bajo tierra, o sea, la iglesia bajo tierra. In Ukraine. Clandestina. Gracias, hermana. Yeah, we had services every Sunday. Todos los domingos. But this was every Sunday in different places. Pero era siempre cada domingo en diferentes lugares.
You know, here in America, we really blessed. Aquí en América estamos bien bendecidos. Have the freedom. Tenemos la libertad. To worship God. De bendecir al Señor. We need to thank Him. Si lo cree, dale gloria a Dios. Aleluya. For many years. Por muchos años. We didn't have opportunity over there. No hubo oportunidad allá. Just come every Sunday. Nada más se venía los domingos. In the winter time. En el, tiempo, in a summertime, en el tiempo de invierno o en el tiempo de verano, there was no heat or air condition. No había heaters, tampoco había aire acondicionado. But I tell you, pero te digo una cosa. Usually we been in one room. Pero usualmente todos en un maybe cuarto. 800 people. A lo mejor 80, 100 personas en un cuarto. The window was closed with the dark. La ventana estaba sellada para que no se mirara. Because of police, because of KGB. Por la policía, por la agencia secreta. But I tell you, we worship God. Pero te digo, glorificar al Señor. Worship God. Era nomás glorificar al Señor. Worship God. Era nomás glorificar al Señor. Sometimes there was no place to sit. A veces no había dónde sentarte. Two hours or two and a half hours. Y estabas parado dos horas y media. Worshiping God. Glorificando al Señor. Praise dándole him. Gloria al Señor. Pray for him. Orando por él. It was a wonderful time. Era un tiempo muy muy bueno. I remember as a kid. Y yo me acuerdo como niño. Kids never miss the church in Ukraine. Allá in Soviet los Union. Niños nunca dejaban they de la iglesia. They always came with parents. Siempre venían con los padres. But I tell you. Pero te digo. I don't remember that I was born. No me acuerdo que fue que nací. It was like presence of the Lord every time. Era él dice, no me acuerdo cuando recibí al Señor porque la presencia del Señor era constante todo el tiempo. Right? Yes. Looks like you know, the service we kept, it's early morning or late afternoon. El servicio era temprano en la mañana o en la tarde, pero no era afuera. But yeah, we were blessed. Kids were blessed. Los niños eran bendecidos. Like we never said, no, I don't go to the church. You know, o sea, como que no decían, no quiero ir a la iglesia, sino que estaban ahí, eran parte de la iglesia. And I, as I remember, y como yo me acuerdo, and it's because, y es porque, when you persecuted, cuando eres perseguido, when you going, you know, living in a hard time, cuando vives en tiempos duros, difíciles, the God, Dios, became close to you. You just se acerca a ti. It's I don't know. It's like my conclusion. Es la conclusión que yo llego. You know, we had the service like it was a feeling like maybe last time we will be have service. Aleluya. Era un servicio como que era la última vez que íbamos a tener un servicio. Maybe last time and it will be finished. The KGB police will close. And send pastor a lo mejor to the era la última oportunidad antes que viniera la agencia secreta y cerrara y esparciera todo el mundo. But God's presence always was there. Pero la presencia and del Señor we were siempre blessed. Estuvo ahí. We were blessed. Estamos bendecidos. We were blessed. Fuimos bendecidos. Communist government tried to destroy the church. El gobierno comunista trató de destruir la iglesia. You know, but let me read today also the little passage. Déjame leer un pasaje. And I will share a few testimonies. Y voy a compartir unos cuantos testimonios. It's a Psalm 118. Es el Salmo 118. I know maybe some of you will be related to this. Y yo creo que algunos de ustedes van a relacionarse con este Salmo 118. 118 and Salmo. 13 verse, and it says. El versículo 13 dice. I was pushed back. Yes, 118 uh-huh. and 13. Okay. I was pushed back. Me empujaron. And about to fall. Con violencia. But the Lord. Para que cayera. Pero helped el Señor me. And in another translation it ayudó. Says, He held me up. Y en otra traducción dice, el Señor me levantó. But the Lord helped me up. Pero el Señor me levantó. And as I look back, y cuando miro hacia atrás, in my life, in the life of underground churches, y cuando miro el tiempo atrás en mi vida, en la iglesia clandestina, we were pushed back many times. Fuimos empujados o echados hacia atrás muchas veces. But I can declare today. Aleluya, pero puedo declarar esta mañana. I can say puedo decir that God always que Dios siempre helped us. Nos levantó, nos helped ayudó. Us up. Nos levantó. God was exactly in a time. Era exactamente he el never tiempo. Was late. Él nunca estuvo tarde. You know,
The target, ¿sabes? The communist leader's target was a church. ¿Sabes que el blanco del sistema expiatorio comunista era la iglesia? They want to destroy church. Querían destruir a la iglesia. They want to destroy Christianity. Querían destruir la cristianidad. And my mom one day told me. Y mi mamá un día me dijo. Because I was small. Porque estaba pequeño. She listened in the radio. Ella estaba escuchando la radio. One of the leader of Communist Party. Y uno de los líderes del Partido Comunista. Maybe old people, oldest people know this name, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. Khrushchev. He said once. Él dijo una vez. He spoke to the national radio. Everybody here. Él habló a la nación. Toda la gente escuchó. And this is what he said. Y esto fue lo que dijo. To the end of the 80s, 1980s. A fines de los 1980. We, as a communist party. Nosotros como un partido comunista. We will show you. Vamos a enseñarte. Last Christian family in Soviet Union. La última familia cristiana en la Unión Soviética. This is why they sent a lot of pastors in prison to Siberia. A lot of them died over there. Por eso emprisionaron a muchos en Siberia, muchos pastores. This is why they destroyed the church. Por eso destruyeron la iglesia. We were pushed back, as David says. Nosotros vamos a empujar para atrás, como dice la palabra. But you know what happens? Pero ¿sabes lo que pasó? When I look at this. Cuando miro esto. I'm just I don't know, became to laughing. Because of idea of communist people. Me he hecho reír porque las ideas del sistema comunista. They try to destroy God's church. Quieren destruir la iglesia del Señor. But as you remember, Jesus said Pero one si day, te acuerdas, Señor Jesús dijo una I vez. I will build my church. Voy a edificar mi iglesia. And gate of hell. Y las puertas del infierno. Could not prevail. No prevalecerán. They didn't know this. No, ellos no sabían esto. You know what's happened to the end of the 80s? Y esto pasó a fines de los 80. The communist regime was destroyed in former Soviet Union. El sistema comunista quería destruir la iglesia en la Unión Soviética. Yes, it was happened 1989. Pasó en 1989. The communist system was destroyed. El sistema comunista fue destruido. Not the last Christian family. No fue destruida la última familia but the cristiana. The communist regime was destroyed. Pero el sistema comunista fue destruido. And it came from God. Y vino de parte de Dios. You know, we didn't have revolution over there. Y hubo una revolución grande. We didn't have some big things. No hubo revolución grande. No hubo cosas grandes que pasaron. You know what God did? ¿Sabes lo que hizo Dios? He brought confusion. Trajo confusión. The communist leader mind. En la mente del comunista. They start to fight between themselves. Empezaron a pelearse entre ellos mismos. And they lose the power. Y empezaron a perder el poder. Came. Entonces vino la libertad. Entonces again. Vino el gospel y fue Because evangelio no fue one, predicado. No power Porque no hay poder. No hay poder que pueda destruir God la iglesia de Cristo. No hay poder que pueda destruir God la iglesia. Care for his people. Esto fue lo que Dios hizo. Doesn't matter where we lived. No importaba lo que ellos Doesn't creían. Matter which government controlling or no importaba qué gobierno estuviera Doesn't controlando. Matter. No importa. God looked at his church. Dios miró a su iglesia. And he take care. For his church. Y él enseñó que él quería su iglesia. We are so blessed. Por eso estamos bendecidos. To call the church. Llamar la iglesia. To come to the church. A que venga to la iglesia. Be a part of the church. Para que sean parte And de to worship God. Y para glorificar Hallelujah. Al Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. We are so thankful to our Lord. Estamos tan agradecidos a nuestro Señor. For calling it. About our lives. Para el llamado que hizo a nuestras vidas. And to be a missionary. Y por ser misioneros. And reach our nations. Y para poder encontrar naciones, ir a las naciones. Slavic people, Russian people. La gente de Rusia. Who lived 70 years in the darkness. Que vivieron 70 años en oscuridad. Some of them, I tell you, they never heard name Jesus. Algunos de ellos nunca escucharon el nombre de Jesús. Because there was no Bible school, no Bibles. Porque no había Biblia, no había escuelas bíblicas. I remember the time. Me acuerdo de esos tiempos.
As I said, our family was a big family. Como le dije, mi familia era una familia grande. 9 kids, my mom and dad and aunt. 9 living with us all our lives. Nosotros y mis tías viviendo con nosotros la casa. And remember, we had only one Bible. Y me acuerdo que teníamos solamente una Biblia. And the Bible, because of the kids, parents put in a secret place. Always they kept in. Y la Biblia, o sea, en esos tiempos ponían los niños en una parte secreta. Because aparte. They were afraid that kids will damage the Bible. Okay. Ponían la Biblia en un lugar secreto porque tenían miedo que los niños jugando la fueran a romper. But I remember I want always to have my own Bible to read. I could not have access to the parents' Bible. Pero yo siempre me acuerdo que yo quería tener la Biblia para leerla, pero no podía encontrarla. Estaba escondida. And I tell you. Y te digo. My parents said, "Pray, maybe God will give you someday." Y mi papá decía, "Hey, órale a Dios, a lo mejor te dan una a ti." I tell you, I prayed 4 years. Y oré 4 años. To have my own Bible. Para tener mi propia Biblia. Maybe you, we don't have this experience here in America. A lo mejor esta no es la experiencia que tienes aquí en América. But over there. Pero allá. I tell you. Te digo. Just a few family in a church, they have Bible. Unas cuantas familias tenían Biblia en la iglesia. And usually Bible was smuggled from another country. Y la Biblia era metida de contrabando de otro lado. We have the people in our church. In Ukraine. La gente de la iglesia because en they Ukraine, didn't have Bible, porque no tenían Biblia, la palabra they de Dios. They borrowed the Bible and rewrite the Bible, all Bibles. Agarraban la palabra y la pedían prestada para copiarla. Así era como la pasaba. We have a people teníamos in underground church en la iglesia clandestina who memorized Bible, all Bible from first page to que last page. Memorizaban la Biblia enteramente desde Génesis hasta Apocalipsis. And they said, y decían, if the communist people si el sistema comunista took me from my family, me quitan de mi familia, send me to prison, mándame a la prisión. And I know I will not have Bible over there. Y yo sé que ya no voy a tener Biblia. But I know I will have here and here. Pero la voy a tener aquí y la voy a tener aquí. They could not took Bible from my heart. No pueden quitarme la Biblia del corazón. This is why they memorized. Y por eso se la memorizaban. I prayed 4 years. Oré 4 años. And one day after service. Y un día después del servicio. I don't know, it's God. It was God because yo digo que fue Dios. I never asked pastor to give me the Bible because I know they didn't have. Yo nunca le dije al pastor dame la Biblia porque yo sabía que no habían Biblia. Pastor came to me. El pastor vino. And said, "Victor, I have gift for you." Y dijo, "Victor, tengo un regalo para ti." And I followed to his home. Y fui lo seguí a su casa. And then he said, y él "Wait dijo, a few minutes." Espérame 2 o 3 minutos. I wait not entering his house. Esperé sin entrar en su casa. I know it's because he put the extra Bible in some secret place. Porque él había puesto una Biblia extra en un sitio secreto. In a few minutes he came back. Y a los minutos regresó para atrás. And presented the best present. Y me presentó el mejor regalo. And it was the Bible. Que fue la Biblia. I was 17 years old. Yo tenía 17 años. That I own my personal Bible. A los 17 años fue cuando tuve mi primera Biblia propia. I tell you, I ran 4 kilometers. Yo caminé 4 kilómetros, corrí 4 kilómetros hacia mi casa. When I came home, y cuando llegué a mi casa, I was so in joy, estaba lleno de gozo. I began jumping and yelling, yes, finally, y empecé a brincar y empecé a brincar, regocijarme. Finalmente tengo Biblia, finalmente tengo Biblia. Finalmente tengo Biblia. De este minuto en adelante, I will read my Bible. Yo voy a leer mi Biblia. Whatever I want. Cuando yo quiera. And doesn't matter how much I want. No, y no importa cuánto yo quiera. Oh, it was the best gift. Fue el mejor regalo. I ever received. Que yo jamás haya recibido. When I was 17 years old. Y tenía 17 young años. Young man. Un muchacho joven. I know God has planned about myself, about my wife. Yo sé que Dios tiene planes o tenía planes para mi vida, para mi esposa, the Bible, para leer la Biblia, to know him more, para conocerlo to más, follow his promises. Para seguir sus promesas, creer sus promesas. I tell you, I still love my Bible. Te digo que todavía amo still mi love palabra. Bible today. Todavía la leo hoy día. Sometimes I, when I go to the, you know, store. A veces cuando voy a la tienda. And I look in the shelf. Y busco en algunos sitios donde tienen different cosas kind of translation, hundreds Bible,
Y hay diferentes Biblias, diferentes traducciones. I can stood 5 minutes. Yo me quedo 5 minutos mirando ahí donde están todos los libros. Just remembering my time. Yo nada más recordándome de mis tiempos. I stood before shelf and I said thank you, Lord. Quedo así frente mirando toda la Biblia y digo gracias, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. For this treasure. Por este tesoro. I encourage you, my friends, just read the Bible. Hermanos, hermanas, every day. Lean la palabra todos los it días. It will help you in your life. Le va a ayudar en su vida. Protect you. Te va a proteger. You will be having or knowing a lot of promises of God. Y para que conozca las promesas del Señor. And it will help you to go through the difficult time. Y para ayudarte a pasar los momentos difíciles. Because the word of God. Porque la palabra del Señor is a final word. Es la última palabra. It's a yes, amen. Es un sí y un amén. Word of God. La palabra de Dios. A yes and amen. Es hallelujah. Un sí y un amén. Oh, thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Oh. Qué bendición. Thanks God that amen. We are the man. It's no. I know. Just sorry for my emotion. But yeah, we are really blessed. Estamos bien bendecidos. To have calling from God and reaching de tener el llamado del Señor para ir a alcanzar the Slavic people. A la gente de Rusia, las Slavic, you le know, llaman. Just let you know that we are Assemblies of God missionary. Para decirte, somos misioneros de la Asamblea de Dios. Most time during the year we're reaching Slavic people here in U.S. Pero la mayor parte del tiempo estamos alcanzando la gente de Rusia aquí. Because when communist people, communist regime fell down. Porque cuando se cayó el sistema comunista en Rusia, Soviet Union, en la Unión Soviética, millions came to United States. Millones vinieron aquí a Estados Unidos. Like for example, we came as refugees. Por ejemplo, nosotros vinimos como and refugiados. We thanks God. Y le damos gracias a Dios. And we thanks American government and y le damos gracias a los presidentes y al gobierno americano. President Reagan on that time. Yeah, and Gorbachev, right? Yeah, el presidente Reagan en esos tiempos. God really bless us. Nos bendijo el Señor. But millions people came. Pero millones vinieron aquí we de have Rusia. Today in U.S. 6.5-7 million Russian-speaking people. Aquí hay de 6.5 to 7 million de rusos. Que hablan, and we're reaching them y nosotros los, with the message los of Jesus Christ. Con el mensaje de Jesucristo. And I want to share you little very quickly. Quiero compartir contigo algo pequeño y rápido. A little miracle of God. Y un milagro del Señor. In 2003. En el 2003. God put in our heart. Dios puso en nuestro corazón. As churches started to organize. Como la iglesia empezó a organizarse. And planted because a lot of people started to come. Porque empezaron mucha gente a llegar ahí a Rusia. God put in our heart. Dios puso en nuestro corazón. To start national Slavic fellowship. A empezar with assemblies of God. Un sistema nacional con las asambleas de Dios para alcanzar a los rusos que habían llegado. And I remember we started with 3 churches and 7 ministers. Y me acuerdo que empezamos con 3 iglesias y 7 ministros. It's a 2003. En el 2003. Today. Hoy. God create miracle. Dios creó un milagro. I tell you. Te digo. It was sometimes difficult times. Fueron momentos difíciles. As we travel a lot. Porque tuvimos que viajar mucho. To plant churches. A plantar iglesias. The pastors. A poner los pastores. But today. Pero hoy. In United States. En Estados Unidos. We have the National Slavic Fellowship or District. Tenemos el distrito del nacional de and los from rusos. From 3 churches and 7 ministers. De 3 iglesias y 7 ministros. Our fellowship grew up. Creció el ministerio. To 70 churches. A 70 iglesias. And 200 credential Slavic ministers. Y 200 credenciales para pastores, para ministros. God in the business of planting churches. Dios está en el negocio de plantar iglesias. God knows how to save people. Dios sabe cómo salvar la gente. How to change people's life. Él sabe cómo cambiar la gente. In our churches, a lot of communist people. Who was communist before? Habían iglesias, pero creció más cuando cayó el sistema but comunista. But today they worship in God. Y hoy glorifican al Señor. Aleluya. Hallelujah. Jesus said, I will build my church. Y Jesucristo dijo, yo voy a hacer mi iglesia. And we are, I really don't like to
to say a lot about myself. I don't like. No me gusta hablar mucho de mí. Se oye, no sé. It's God. Pero no soy yo, es Dios. It's God. Es Dios. Who gave a disability. Quien dio las habilidades. To go, to plant. De ir y plantar. And to see the result. Y ver los resultados. To train all of these 200 ministers. A trainear estos 200 ministros. To be pastors. Para ser to pastores. Be missionaries. Para ser misioneros. You know, it's only God can do this. Only Dios only puede God hacer esto. Can do this. Nada más Dios and puede hacer esto. God. Y le damos gloria we a Dios. Him y le damos gracias a él. For everything. Por todo. You know, I discovered for ¿sabes? The 25 years in our ministry. He descubierto los 25 años the de nuestro ministerio. I learned. Big lesson I learned. Una lección grande que aprendí. How God can bless you. Cómo Dios te puede bendecir. If you are a pastor or if you are minister. Si eres un misionero, un ministro, un pastor. I don't know. Maybe this idea or philosophy will not really related with you. A lo mejor esta filosofía true for me. No va contigo, pero es cierto en mi vida. You know, Irina and myself. Irina y yo. Victor. Victor. Yeah, we learn aprendimos how to be zero. Cómo ser nada, cero. But pero put God as one before you. Poniendo al Señor primero delante God de ti. Is one. Y Dios primero. And you as zero. Y tú cero. It's a wonderful team. Es un tremendo equipo. You can go. Que puedes ir. You can reach. Y puedes alcanzar. Actually, you can follow God. Puedes seguir a Dios. Believing and trusting Him. Confiando en él, creyéndole a él. And you will see what God will do. Y vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. The Bible says. La Biblia dice. Not by might. No por fuerza. Not by power. No por poder. But by my spirit. Pero por mi espíritu santo. In a kingdom of God. En el reino de Dios. Boss is God, not you. El que manda está allá arriba. You're just se llama Dios. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. 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 Praise you, Jesus. Yeah, this is a lesson we learn. Y es una lección que aprendimos. And I tell you, God is good. God will honor you. Que Dios es bueno y Dios te va a honrar. If you will trust Him and follow Him. Si le sigues, si confías en él. 3 months. During the time we are in United States, we have opportunity to travel and plant more churches. Durante el tiempo que estamos aquí en Estados Unidos, tenemos tiempo de viajar y plantar más. But also, God gave us opportunity to go back. Pero también Dios nos dio la oportunidad de ir para atrás. And plant churches over there as well. Y seguir plantando iglesias allá también. You know, it's happened after. Because many years we were underground church. Como tuvimos mucho tiempo como iglesia clandestina. And we didn't see a lot of testimony because church was secret. Y como la iglesia era secreta no se oían muchos testimonios. We know that new people came. Sabemos que mucha gente vino a los caminos del Señor. But how we didn't know exactly. Pero cómo, pues no sabíamos cómo. You know what? ¿Sabes qué? After one day, I visit my city over there in Ukraine. Un día fui a visitar mi ciudad allá en Ucrania. And I was looking because we sit in the Ukrainian church. They have stage, and okay. All of the brothers they sit in okay. On a stage. Miré, estaban todos sentados ahí en la parte atrás en el espacio que se hace para and ellos. And as I look in the first row, y cuando miré la primera banca, la primera línea, there was a one lady. Había una señora. Like, I know this lady. Y yo decía, yo conozco esta señora. I looks like I forget. Pero me olvido cómo se llama. Who she is? ¿Quién es ella? And after service, I came to her. Y después del servicio vine hacia ella. And when I came close, y cuando vine acercándome, I became to know. Empecé a reconocer that she was my teacher when I was young. Que ella fue mi maestra cuando yo era pequeño. And she was a communist person. Y era una persona comunista. Always trying to push back believers, siempre, Christian kids. Siempre tratando de hacer aparte, o sea, era maestra secular, tratando de poner aparte los que creían en she Cristo. Was like aggressive communist atheist. Era una comunista agresiva en contra del cristianismo. But I look at her. Pero yo la miré.
And I could not believe that she was my teacher, but today sitting in the first row, crying and worshiping God. Pero yo no podía creer que mi maestra, que un día fue mi maestra, estaba ahora en la primera blanca llorando y sirviéndole al Señor. And God spoke to my heart y Dios habló a mi corazón en ese momento. He said, Victor, you see what I'm doing. Me dijo, Víctor, ya ves lo que there estoy haciendo. People, hay millones de gente they need hear the word of God. Que necesitan escuchar la voz de Dios. And we started to go back. Y empezamos a ir para atrás. And the General Council gave us opportunity today. Every year, 3 months spent over there. Y nos dio la oportunidad el cónsul general de ir cada año 3 meses para allá. I told you a lot of miracles happen. Le digo que muchos milagros, muchas cosas han pasado. Churches is growing over there. People coming to Jesus Christ. Hay una explosión, la gente está llegando a los pies de Cristo. Let me share just one testimony. Voy a compartir un testimonio. It's a great testimony. Es un gran testimonio. Was true. Y esto fue un testimonio verídico. I share in my office in the office of pastor. Lo compartí ahorita con el pastor. I don't have office. Share that little bit about situation in Ukraine in Russia. Compartí un poco cómo es la situación en Rusia y en Ucrania hoy día. As you know, Ukraine, the former Soviet Republic. Y como saben, Ucrania pertenecía antes a la Unión Soviética. It's a big country today. Es un país grande. Ukraine has 45 million people in population. Ucrania tiene 45 millones de habitantes. They want to be free, build democracy. Quieren ser libres, quieren from Russia. Separarse de Rusia, quieren ser su propio democracia. And because of this, y por esto, Russian government they don't like really that Ukraine be totally separate. Y por eso el sistema de Rusia no quiere que sean completamente libres. They took Crimea, the place of Ukraine. Acuérdense que anexaron a Crimea hace años atrás. And then started the turmoil on the eastern part of Ukraine. Y empezaron a sacar petróleo de la parte oeste. They occupied the 7% of the territory of Ukraine on the eastern part. Ocuparon 7% de send the soldiers and everything. Mandaron soldados. And actually, there is a war still today. Y todavía hay una guerra. But you know, pero sabes, because of the military. Pero por los soldados. In former Soviet Union, military was, not like here. We have chaplains. We have access. The priest has access to military, to the hospital. Sí, no es como aquí. La militar aquí tiene soldados que le dan acceso a los hospitales, todo eso. Allá no, los soldados de allá no. But not over there. Allá no existe eso con los soldados. There was totally new as a missionary came to the front where is a war and helping people, and distributed New Testament. It was shocking for them, especially for soldiers. Para ellos, para los soldados, mirar que llegaban misioneros a ayudar a la gente que estaba herida o en esas aldeas y compartir Biblias era algo tremendo porque yo nunca lo vi. And one day our team came to the frontier. Y cuando vino el grupo de nosotros a la frontera, thousands soldiers and tried to distribute the New Testament, preaching and saying, "Yeah, take and read." Queríamos dar el Nuevo Testamento y decirle que oraran y todo. And a lot of soldiers, they said, "Oh no!" Because during the Soviet time, the communist government teach them or propagate that Bible. Oh, it's a no. If you will read, you will have dementia or you will have something happen to you. Sí, porque el gobierno le decía a los soldados, no, nunca la Biblia eso no existe porque trata de leerla te vuelve loco. Entonces cuando ellos iban a darle la Biblia a decirle que Cristo lo ama, darle el Nuevo Testamento, le hacían así, no. And then a lot of soldiers they rejected. Y muchos soldados rechazaron. But one of them they took. Pero algunos tomaron el Nuevo Testamento. And started to read. Y empezaron a leerlo. And started to pray. Y empezaron a orar. And this is what's happened. Y esto es lo que está pasando. Later he shared this testimony. Después compartió uno un testimonio. And he said, y dijo, when I was going to the frontier, cuando iba hacia la frontera, one day the priest gave me the New Testament. Un día el misionero me dio un Nuevo Testamento. I always had it in my left side inner pocket. Siempre lo tenía al lado izquierdo en mi bolsillo. Whenever I had a free minute,
Cuando tenía un minuto libre, I would always read and pray. Siempre la sacaba para leer un poco y orar. And one day, y un día, when our checkpoint was attacked, cuando fuimos atacados ahí en donde estábamos, the sniper aimed and shot me straight in the heart. El sniper, el pistolero apuntó y me balació directamente al corazón. The bullet pierced through the bulletproof vest. La bala penetró el chaleco antibala. And as I fell to the ground, y cuando me iba cayendo, for a moment I thought that was it for me. Por un momento pensé, aquí fue. But pero it turned out, lo que pasó fue lo siguiente, that the bullet that pierced through my vest and was supposed to kill me, que la bala que penetró mi chaleco y estaba supuesto matarme, got stuck on the last page of the New Testament. Se quedó paralizada en la última página de mi Nuevo Testamento. They already sent me the picture of this New Testament. Y me manda el retrato de esto para que vea que sí es cierto, que you no know, es cuento. Testimony was spread among soldiers. Y el testimonio se regó por todos los soldados. And one of our team said this. Y uno de nuestros ministros ya when dijo esto. When next time we came to the visit soldiers. La próxima vez que fuimos otra vez a la frontera. And con we nosotros, ask. Y que dijimos. We have New Testament. Que tenemos Nuevo Testamento. Who wants New Testament? Que quién quiere uno. Oh, hundreds of them. Todos los soldados querían uno. And said yes, give me one, give me one, todos give me dame one. Uno, dame uno, dame uno. And you know what's happened next? ¿Y sabe lo que está pasando después de esto? They receive one and they said, "Give us more." Me reciben uno y dice, "Okay, ¿sabes qué? Dame más." The missionary was surprised, "Why you need more?" Y el misionero pregunta, "Bueno, ¿pero por qué necesitas más? Ya te di uno." But the soldier said, pero el soldado decía, "Because we have different pocket." Porque here we want to put in each porque tenemos diferentes bolsillos. Because we know the word of God. God can protect us. Dios puede protegerte con su palabra. Aleluya. It's a miracle of God. Es un milagro de Dios. You know, all of the soldiers today who are in a front frontier. Sabes, todos los soldados que están hoy en día en la frontera. When missionary came, cuando llega el misionero, they pray, they already accepted Christ. Aceptaron a Cristo, oran. They willingly pray. Ellos oran, ellos juntos. Listening the message. Ellos escuchan el mensaje. God. Y ellos adoran al Señor. Aleluya. 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 David says, I was pushed back many times. David, but God. David says. David dijo, fui empujado, muy rechazado muchas veces. But God held me up. Pero el Señor me levantó. God is always. Always, always Dios siempre wants está to ahí. Help you. Siempre quiere levantarte. Wants to help you up. Quiere levantar, ayudarte maybe a levantar. Some of you today have a feeling that enemy push you back. A lo mejor alguien está con un sentimiento que el enemigo te ha empujado hacia atrás. You feel like your life is destroying. Que sientes a lo mejor que tu vida ha sido destruida. Always remember. Siempre acuérdate. Who is on your side? ¿Quién está de tu lado? Who is on your side? ¿Quién está de tu lado? You have Almighty God. Tienes un Dios todopoderoso. You have God who control everything. Y Dios puede controlar todo. You have God for whom is nothing is impossible. No, nada que sea imposible para él. He's a God of miracles. Él es un Dios de milagros. God held me up. Dios me ha levantado. In our lives, en nuestras vidas, I can testify and testify. Yo puedo testificar y testificar aquí por that God, de Dios, many hundreds times, que cientos de veces, held us up, nos levantó. Hallelujah. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Just want to ask you, brother and sister. Quiero preguntarte, hermano, hermana. Remember us. As a missionary to the Slavic people. Que te acuerdes nosotros, pray como misioneros, a la gente de Rusia. If possible, support us. If not, just pray. Que ores por nosotros. I know si puedes God ayudar, always si no, no. Has
way. Dios siempre tiene manera para ayudarnos, para cumplir su propósito, su plan. He's always on our side. Siempre está de nuestro lado. We have a little table over there. And maybe tenemos una mesa maybe aquí afuera. You want to receive something from Ukraine. A lo mejor, it's free for any donation if you want to give. A lo mejor quiere recibir algo de Ukraine. It's open it. Es un muñequito que se abre. One more. Let me hold your mic. Go ahead. Go ahead. Yeah, let me. It's a new and I could not open, but it has three. Y si no con un martillo, pero tenía tres. It's called babushka. Se llama babusha. It's a very famous souvenir in Russia, in Ukraine, in all Slavic world. Es un regalito, un recordatorio que es muy famoso allá en You can take it and just to remember in us. And there is different kinds. Hay cosas diferentes, regalitos que se es para ayudar al ministerio. To help the ministry. Yeah, you can help yourself. But as I said, pero como te digo, continue to pray for us. Sigue orando por nosotros. Remember us. Acuérdate de nosotros. As you remember, I said we go every year to Ukraine. Como te acuerdas, cada año vamos a. Maybe if you go, want to go with us. Si alguien quiere ir con nosotros. Sometime. Yo voy. Yeah. Yo voy. You know, as we ask people to go. Cuando le pedimos a la gente que vaya con nosotros. Sometimes they said. A veces dicen. Oh, we don't understand Ukrainian language. Oh, we no entendemos como el lenguaje. Don't speak Ukrainian language. No lo hablamos. Even because a lot of Spanish people went with us. Porque mucha hispana va con nosotros. Don't speak English. Dicen, oh, no hablo inglés. How we can serve? ¿Cómo vamos a servir? And I said not to putting them down, but I said, you know, if you will allow people over there, give them hug, give them, you know, smile. Aleluya. ¿Sabes cómo puede ayudar a la gente? Dándole un abrazo. No tienes que leer. That's it. Just be zero. Sé nada. We need more zero. If God is one in the you know, in the front and we have a lot of zero. This is si Dios va al frente y él es uno y van muchos ceros, él es que va viendo camino y corazones. Así podemos ayudar. To go and share the word of God. Para ir y compartir el amor de Cristo. I tell you, one day, algún día, we had brother Alfredo from Half Moon Bay. Tuvimos una vez a un hermano que se llama Alfredo. No hablaba inglés. No Ukrainian. No hablaba Russian. No hablaba ruso. You know what he did? ¿Sabe lo que hizo? He just came to the people. Nada más venía la gente. Give them hug. Y los abrazaba. To pray. Y oraba por and ellos. The power of God came and just make the changes. Y el poder del Espíritu Santo caía y transformaba y hacía cambios. I remember one day. Me acuerdo un día. Not sharing, just praying for the student over there. Estaba orando por un estudiante allá. There was a lot of students. We have Bible school over there. Ahora sí tenemos escuela bíblica. Hay muchos estudiantes. And the power of God came. Y el poder del Espíritu Santo cayó. As I said, he prayed on Spanish language. Como digo, él oró en español. Nobody understand. Nadie entendía lo que estaba orando. Maybe some who baptized in the Holy Spirit and maybe. Pero algunos fueron bautizados en el Espíritu Santo y entendieron lo que se estaba haciendo. But, aleluya. But you know, and I was in the first floor. Yo estaba en el primer piso. And one student came to me and said. Y un estudiante vino. Pastor Victor, something happened over there. Y me dice, Pastor Victor, algo pasó allá. No puedo explicarlo. The power of God came. El poder del Señor cayó. Student could not stay on their, no se podían quedar levantados, parados. El poder del Espíritu Santo los estaba. All of them, I came. All of them were on the floor. Todos, cuando los miré, estaban todos tirados en el piso. Experiencing first time the power of the Lord. Lo primero era el poder del Espíritu Santo que cayó. You see, you do need have some. Big experience or no necesita tener una experiencia gran grandiosa. Just love people. Nada más ama a la gente. You know, over there, allá, the smile is a big thing. Allá sonreírle a alguien es algo grande. This is why I say if you will smile to people. Por eso digo, si vas y le das una sonrisa a alguien. During the communist time, nobody smiled. En el sistema comunista nadie sonreía. It was hard life, you know. And era una vida dura. Nobody smiled to each other. Y nadie, eran tristeza y nadie. I remember
The first time American came with us to Ukraine. Me acuerdo la primera vez que vino un americano con nosotros. We went to the city. Y fue a la ciudad. Usually it's a different set because you, if you go to Ukraine or some Slavic people in downtown, you will see 1,000 people. They just you know, coming together, just not like here. Si vas allá, te das cuenta que ves en el downtown, ves a miles de personas. O sea, están todos ahí reunidos, los ves juntos. My friend Walt came first time in Ukraine, and then y el amigo mío vino la primera vez en Ucrania. Y miró mucha gente y dijo, Victor, does these people has teeth? Has teeth? Do they have teeth? Y preguntó, oye, ¿esta gente tiene dientes? Yes. Y yo le dije, sí, yes, sí. They could not smile. Because of the life, but pero no yeah, podían sonreírse porque esa era como habían crecido, esa era la vida antes. Sometimes, pero sí tienen dientes. Sometimes smile. Escucha bien a la pedra. Just one hug. A veces una sonrisa will make a big o un difference. Abrazo hace gran diferencia. I'm saying this because maybe some of you want to go with us. Just si en el verano quieren ir conmigo. Preparing you. Te estoy preparando. Yo voy. What's to do and how God can use you. Y cómo Dios te puede usar. And again, y otra vez, David says, David dijo, I was pushed back. Yo fui empujado, rechazado. And about to fall, but the casi, Lord, casi a caerme, pero el Señor helped me out. Me levantó. Always remember. Acuérdate siempre. Who is on our side? ¿Quién está de tu lado? Who is in front of us? Who in the back? ¿Quién está detrás de nosotros? Who is in the left? ¿Quién está a la izquierda? Who is in the right? ¿Quién está a la derecha? David once said. David dijo una vez. How I can be hide from you? ¿Dónde me puedes esconder de tu presencia? Wherever I go. Donde quiera que voy. You are with me. Estás conmigo. Hallelujah. Hallelujah. God is with us. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Because you are loved by God. Porque tú lo alabas. God's plan was to save you. Y el plan de Dios era not salvarte. To condemn you, no condenarte. But just to give you the life. Para darte vida. An abundant life. Y vida en abundancia. Hallelujah. Maybe you are today almost destroyed by the enemy. A lo mejor te sientes casi destruido por el just enemigo. Just remember, hoy. Believe. Pero acuérdate esto. Say to the Lord. En lo que dice el Señor. Lord, I don't accept this. I don't accept this. Ahora le dile, Señor, yo no acepto esta situación. Because I know porque yo sé who are you. ¿Quién eres tú? You are everywhere. Tú estás en todos lados. Around me. Tú me proteges. Are with me. Tú estás conmigo. You are in me. Estás dentro I de mi corazón. Don't afraid. No puedo tener I miedo. Trust and I believe in confío y that you will bring the difference que tú me vas a traer life. La diferencia that en mi you will vida. Bring the changes que vas a traer life. El cambio en mi vida. Let's stand together. Póngase de pies.